Avui no parlarem de cap d'aquestes coses, perquè avui tinc moltes ganes, em crema a la boca una cosa que feia molt temps que tenia ganes de dir, i que és la següent. Avui passa pel club Belén Rueda! Bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida al club, Belén. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, aquí en Barcelona hemos llegado esta mañana y nada, aquí estamos, que mañana se presenta la película que abre el Festival de Sitges. Demà, efectivament, El orfanato, que obre el Festival de Sitges a les 7 de la tarda, aquesta pel·lícula que n'hem parlat en els dies anteriors, que és la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars. És tu segunda pel·lícula. I mira, con la primera pel·lícula, que era Mar adentro, la recordeu perfectament, va guanyar el Goya, la millor actriz revelació, Òscar a la millor pel·lícula de parla no inglesa, y ahora otra vez a Hollywood, ¿no? Bueno, bueno, espérate. De momento hemos dado el primer paso, y que además nos enteramos cuando estábamos en el aeropuerto para irnos al Festival de Nueva York, y la gente se creía que estábamos locos porque estábamos con el teléfono en directo, nos pusieron en directo con la televisión, una amiga nuestra, y entonces estábamos escuchando, y la película elegida es, y cuando dijeron Los fanáticos, todos como locos ahí. Sí. Bueno, en resumen es que estás viviendo, supongo, uno de los mejores momentos de tu vida, ¿no? Bueno, la verdad es que profesionalmente sí. Sí, muy bien. Sí. Es que 2 de 2 es una cosa que no la tiene nadie prácticamente, ¿no? Bueno, 2 de 2, espérate, bueno, que todavía no, tiene que llegar donde tiene que llegar. A los Oscars, sí. ¿No? Sí, ¿sabes qué pasa? Que ahora que ha llegado donde ha llegado, parece, da la impresión de que es que estás eligiendo las cosas para que sean lo que más tarde ha sido con esta. Pero te aseguro que no es así, porque también da la impresión de que después de Mar adentro han pasado todos estos años, que han pasado 4 años y no he hecho otra cosa hasta que ha llegado El orfanato. Pero vamos, el segundo día después de acabar Mar adentro ya estaba Serrana perdida, que seguí con mi Serrano ahí. Claro, que empieza el Serrano, periodistas, a moltes series on havia participat la Belén Rueda. Oye, leí el otro día que decías, ni ahora soy la mejor actriz del mundo, ni antes era la peor. ¿Quién te decía que eras la peor? A ver. Está bien planteada la pregunta. No, vamos a ver, es que parece que... bueno, está claro que el haber hecho una película con Amenábar, que Amenábar haya pensado en su momento en mí para hacer el personaje de Julia Mar adentro, pues me ha dado la posibilidad de abrir las puertas en un medio como es el cine, que antes por estar en televisión pues no parecía que no existía. Es más o menos, va un poco la cosa por ahí. Parece que no piensan en ti para trabajar en el cine hasta que un director como Amenábar, que es uno de los mejores directores que tenemos aquí, pues no te da la oportunidad de poder hacer algo. Lo que quiere decir eso de ni la peor ni la mejor es que parece que no piensan en ti porque estás en un medio como en el de la televisión, el cual yo defiendo a capa y espada porque todo lo que sé lo he aprendido en televisión. Y yo creo que no depende de un medio o de otro, sino de con quién hayas aprendido y cómo lo hayas aprendido. A eso me refiero, que es que no con Mar adentro he aprendido todo, ha sido gracias a la televisión que he podido llegar a hacer Mar adentro. Pero con Mar adentro es cuando te reconocen méritos que tú ya tenías antes, ¿no? Con Mar adentro he salido. Con Mar adentro sale, exacto. ¿Tienes la sensación que tú no lo has tenido fácil? ¿O no te lo han puesto fácil? ¿Pero en qué sentido? No, bueno, no, lo he tenido fácil porque he tenido la grandísima suerte, y creo que eso es muy difícil en este país, y bueno, los actores lo sabrán, los que lo están sufriendo, el poder vivir de un trabajo como este, que es además que yo tengo la suerte de que me gusta muchísimo. No, difícil no, lo que pasa es que, a ver, si tú te planteas tu carrera como que quieres hacer cine y no llega a ese momento porque consideras que la televisión es menos, pues entonces consideras que ha sido difícil. Pero yo no me puedo quejar, no, te aseguro. Además, yo en la televisión estoy muy a gusto y no te digo yo que no vuelva dentro de poco. ¿Pero porque lo que no te perdonaban que era que hubieras presentado VIP Noche, por ejemplo? Y tantos otros, que es que parece que ahora todo lo que he hecho ha funcionado y no te creas que es así. Hay muchas cosas que, bueno, a lo largo de una carrera hay cosas que haces con plena convicción que salen muy bien y otras que haces con plena convicción y que no salen tan bien. Lo que pasa es que, gracias a Dios, tenemos una memoria selectiva y nos quedamos solamente con lo que sale bien. Y con 40 años te dan el Goya a la mejor actriz revelación. Sí, casi me lo dan ya con 70. Parece una broma, ¿no? Parece una broma. Yo lo decía en ese momento, digo, anda, que... Esto ha cambiado porque antes las actrices pasaban por el programa, se quejaban que a partir de 40 años era difícil encontrar según qué papeles. ¿Ahora es más fácil ya? A ver, yo creo que... ¿O siempre hay una más joven? Siempre hay una más joven, eso no lo dudes, siempre. Pero eso no quiere decir que sea más o menos interesante o que sirva para aquello que a lo mejor un director quiera. Lo que sí que creo es que ahora mismo se están escribiendo y se están contando historias que pueden ser contadas con personajes de mujeres que tengan 40, 40 y tantos años y que interesen a los pequeños, a los medianos y a los mayores. Creo que los 40 son una edad, también es porque estoy en ella, que te voy a contar, si cuando tenía 20 decía que era la mejor. Yo creo que en cada momento que se dice es el mejor. Pero sí que creo que los 40 son una edad y que no cambia. Y hay otra pregunta que me hacen es si me gustaría tener 20 años. Pues si tuviera la experiencia de ahora puede que sí, pero si no, no, para nada, no lo cambiaría. Creo que se tiene un recorrido en la vida en el que tienes unas experiencias que te permiten contar las cosas de una manera diferente que cuando tenías 20 años. Pero no quiere decir que sean mejores, sino que es de una manera diferente. Y que está también cercana a esas personas que tienen, pues, no sé, 10 o 20 años más que tú, ¿no? Després de Mar Adentro, després d'aquest orfanato que tothom parla molt bé, molt bones crítiques, todo el mundo coincide, todo el mundo dice que Belén Rueda es una gran actriz, es una buena actriz. ¿Tú desde cuándo sabes que eres una buena actriz? ¿Desde ahora que lo dice otra gente? ¿O tú ya creías en ti como actriz antes de que la gente creyera en ti? Es que tampoco creo que ese sea el adjetivo, hay una buena actriz. Creo que los actores tenemos mucha suerte cuando nos ofrecen personajes como el de Mar Adentro, el Julia de Mar Adentro y el de Laura en El orfanato. En El orfanato el personaje te da la posibilidad de desarrollar un personaje a lo largo de toda la historia que empieza con una vida, entre comillas, normal, una mujer luchadora, que empieza un proyecto y hay ocurre una situación muy extrema en su vida y hace que su vida cambie totalmente. Entonces, es un lujo el poder hacer un personaje que tiene tantísimos colores en una sola película y a lo largo de una historia. Muchas veces el que la gente... Vamos, que eres modesta. No, pero que de verdad que no es cuestión de que te reconozcan. A mí me parece que hay maravillosas actrices en este país que no se les ha dado la... Seguro que ahora no tienes los miedos que tenías antes de Mar Adentro. Cuando te dieron el papel... Y muchos más. I muchos pero más, no te lo voy a contar. Sí? Bueno, el que ens fa agafar por és quan veiem tràilers com el d'aquesta pel·lícula, com aquest orfanato que obre demà al Festival de Cinema Fantàstic de Sitges, i l'ambient més o menys és aquest. Todo lo que te rodea comienza a desvanecerse. Ahora estás tú sola en medio de la oscuridad. Cuatro, tres, dos, uno. Puedes abrir los ojos. Miedo me da, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Ahí, bueno, realmente la película entera la he visto solo 3 veces, aunque hemos estado en muchos pases, pero luego te vas a hacer entrevistas. Y me encanta ver la reacción del público, porque como sé cuándo viene el momento de que se van a dar un susto tremendo, digo, sí, cataplom. Es impresionante cómo reacciona todo el mundo a la vez, aún sabiendo, porque sabes que en las películas de género... hay elementos que te preparan para el momento del susto o el que te sorprende, pero aún así sigues saltando. Aquesta pel·lícula, El orfanato, està dirigida per un director català, és la seva primera pel·lícula, per Juan Antonio Bayona, està produïda per Guillermo del Toro. Sin Guillermo del Toro, sin la protección de Guillermo del Toro, que va fer El laberinto del fauno l'any passat, tú hubieras dicho que sí, igualmente, te hubieras tirado la piscina con el proyecto, con la ópera prima de Juan Antonio Bayona. Pues sí. Sí, porque te aseguro que a mí lo primero que me llegó fue el guión a casa. lo digo siempre, pero empecé a leerlo y a la 10ª página, que yo soy bastante miedosa, dije, estaba sola en casa, era de noche, y dije, lo voy a dejar para mañana. No voy a acabarlo hoy, ¿no? Lo voy a dejar cuando haga un poquito de sol, sí, para que no me entre tanto miedo. El guión ya era un guión muy bueno, y eso que sufrió varios cambios a lo largo de varios meses antes de que empezásemos a rodar. O sea, que ha sido una película que ha estado muy viva incluso en el guión. Pero la primera reunión que tuve, después de leer el guión, primero fue con el guión, que no habla. O sea, habla lo que está escrito, pero no puedes cambiar impresiones. Y la siguiente reunión fue con Guillermo del Toro, con Juan Antonio Bayona, Sergio, que es el guionista, y Rodar, que es la productora catalana, que fue la que creyó en el proyecto a muerte y lo movió muchísimo. Y era tal la ilusión que tenía Guillermo y lo que creía en este proyecto, que es que te impregnaba. ¿Sabes qué película abrió el año pasado el Festival de Sitges? Laberinto. ¿Sabes? El laberinto del fauno. ¿Sabes cómo terminó, no? Ganando los Oscars. Sí. Vale, digo, porque ya si abres mañana Sitges también es fácil, ¿no? Bueno, pues si consiste solamente en eso, bendito sea Sitges. No, solamente en eso no, pero bueno, está bien el camino, ¿no? Empezar por ahí. La verdad es que sí. De todas maneras, hay una cosa que es muy importante en la promoción de una película, y es que un director como Guillermo del Toro, que en todo el mundo es un director muy respetado y muy considerado, cuando estaba haciendo su promoción, la promoción del Laberinto del Fauno, ya empezó a soltar como perlas de lo que iba a ser El Orfanato, y eso también ayuda. O sea, somos conscientes. ¿Qué es El Orfanato para los que no hemos visto la película?